Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, le informaremos en un primer momento sobre la reunión que se celebrará en Montreux, Suiza, Ginebra 2, una perspectiva para finalmente tratar de encontrar una solución al conflicto sirio. Al menos a eso apuestan buena parte de las potencias involucradas en esta historia. Hay que ver qué es lo que se espera por fin de Ginebra 2, si realmente se alcanzará la paz en una reunión como esta. También quiénes participarán, todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema. De eso estaremos conversando y también en un segundo momento sobre el impacto, la repercusión y cuánto de verdad tiene el último discurso sobre el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de lo cual habló el presidente de ese país, Barack Obama, y ha dicho que promete no espiar a sus principales aliados. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Sobre qué base está hablando el presidente? ¿Realmente afectará a él su propia capacidad de espiar al mundo? Sobre eso estaremos hablando en un segundo momento, y también la sección La Esquina del periodista Reinaldo Taladrí traerá su enfoque sobre el discurso. Ya usted lo sabe, para la ampliación y el análisis, quédese con nosotros durante la próxima hora. Hoy en la mesa redonda, Ban Ki-moon invita a Irán a la conferencia de paz sobre Siria. El presidente Barack Obama anunció el viernes que restringirá, pero mantendrá la vigilancia de las comunicaciones que realiza la Agencia Nacional de Seguridad. Lo que hizo era justificar el programa, justificar el espionaje. Necesitamos cerrar la NSA, necesitamos ese dinero para utilizar en otras cosas. Y como es habitual, comenzamos ya con la noticia del día. Y hoy tiene que ver precisamente con el hecho de que pronto La Habana será sede de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, un evento que genera gran expectativa en América Latina y en el mundo. Hoy ha publicado el diario Granma una nota en la que refleja que Cuba planteará declarar a América Latina como zona de paz durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del Caribe, CELAC, que reunirá los días 28 y 29 de enero en La Habana jefes de Estado y representantes de los 33 miembros de este organismo de integración regional. Cuba considera de mucha importancia que en esta cumbre se apruebe esa declaración, según afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Abelardo Moreno, en declaraciones realizadas a medios locales. Ya desde hace años, nuestra región es una zona libre de armas nucleares, pero creemos que no es suficiente. Creemos que es preciso que los jefes de Estado y de gobierno de la región lleguen al acuerdo de que cualquier diferencia, cualquier conflicto, siempre se resuelva por las vías del diálogo, de la negociación, y que nunca se llegue ni a la amenaza ni al uso de la fuerza, explicó en entrevista a la televisión cubana Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores. Si veían ustedes las imágenes de cómo se prepara ya el recinto que acogerá a los jefes de Estado y a los representantes de las 33 naciones en Pavespo sobre el tema. Propone Cuba crear en América Latina zona de paz. Ya comenzamos entonces con nuestro tema, nuestro primer tema de la mesa. Quédese con nosotros. Bueno, y entonces comenzamos con nuestro primer tema, que ya hablábamos de lo que tiene que ver precisamente con Ginebra 2. Mucha expectativa durante el día, han estado cambiando la lista de los que van a asistir a esa reunión. Recordemos que es fundamental que asista tanto el gobierno de Siria como el sector, los sectores y los grupos opositores de ese país, algunos que tienen una metodología de violencia, de ataques bélicos en el terreno, otros que es una oposición pacífica, es muy diversa y está muy dividida. También, por supuesto, la presencia de Rusia y de Estados Unidos. Y era noticia hasta el último momento que Irán iría a la reunión, pero incluso teníamos un video preparado sobre el tema porque era la noticia con la que había amanecido el mundo, que Ban Ki-moon dio declaraciones anoche sobre el tema. Sin embargo,
según me informa acá nuestro panelista Jorge Luis Rodríguez, comentarista del diario Juventud Rebelde, gracias Jorge Luis por estar aquí nuevamente en nuestra mesa para comentar el tema, han retirado la invitación que habían hecho a Irán. Algunos grupos opositores lo habían puesto como condición: nosotros iremos si Irán no va. Finalmente, el principal aliado de Siria en la región, un país que tiene mucha ascendencia sobre esa nación árabe, no estará en Ginebra 2. ¿Por qué ha sucedido esto, Jorge Luis? Bueno, ya tú lo adelantabas, ha habido una gran presión. Ban Ki-moon, en una de las noticias que más se esperaba era la participación de Irán en esta conferencia de paz que se viene preparando hace muchos meses, que han venido haciéndose muchas negociaciones, sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, y uno de los puntos en conflicto de estas negociaciones era el tema Irán, o sea, si Irán iría y en qué modalidad irán a esta conferencia. Finalmente, ganaron en este punto los grupos opositores que estaban poniendo como una condición que Irán, o sea, que Irán no participara para ellos poder ir a la cumbre, por lo que representa Irán en materia de apoyo a Siria, pero la presión también venía de Estados Unidos, la presión venía de Francia, venía de Israel y de Arabia Saudita. ¿No estábamos viendo una recuperación de las relaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos? Sí, pero eso realmente es una cuestión de fachada. Una cuestión de fachada. No podemos obviar que sí, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Irán, sobre todo con el tema del tratado el tratado nuclear, que se va a negociar, o sea, que se va a poner en práctica durante 6 meses, pero que no es definitivo. Realmente Obama acudió a esto un poco presionado por una situación interna. Obama necesitaba anotarse un punto en su gestión, al menos en política exterior, ya que ha tenido tantos baches en materia de política interna, y está el tema también de cómo el mundo ha cambiado. O sea, Estados Unidos necesita de alguna manera tratar de apelar un poco a la multipolaridad y a tratar de resolver sus desavenencias con algunos estados. Pero no es lo que está pasando ahora. No es lo que está pasando ahora. Estados Unidos está optando porque Irán no participe en esta conferencia de paz, lo que realmente es un peligro, porque pone en peligro si la conferencia no se va a realizar. Porque ahora habría que ver... ¿Cuán imprescindible es que Irán participe? Bueno, Irán tenía que estar. Irán es un actor de peso regional. Es el principal aliado de Siria. Una alianza militar, una alianza política. Tenemos que recordar que Siria está gobernada por un sector chiita. Irán también, digamos, su liderazgo y también la mayoría de su población es chiita. Y, por supuesto, hay razones ya incluso confesionales para apoyar a Siria. Se acusa también a Irán de tener, milicias sobre el terreno, apoyando a las fuerzas leales a Bashar al-Assad, como también se acusa a Hezbollah del Líbano de tener tropas también desplegadas en el terreno. Por lo tanto, cualquier negociación que se vaya a realizar, que implique, digamos, el fin de la violencia, que implique construir al menos las condiciones necesarias para llegar a una paz, implica necesariamente que Irán esté presente, como mismo también implica que Arabia Saudita, que Qatar y otros actores regionales que han tenido un comportamiento bastante reaccionario y contraproducente en cuanto a la solución del conflicto de Siria. Irán, por apoyar al gobierno sirio, debe estar presente ahí, pero también debe estar presente Arabia Saudita, Qatar, para que se puedan lograr acuerdos, digamos, tangibles, y de alguna manera se obliga a esos países a no seguir financiando estos grupos opositores. Y el hecho de que Irán no esté, y es muy interesante, es decir, anoche salía el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, haciendo una invitación oficial a que Irán participara en Ginebra 2. Y a lo largo del día ha retirado eso, es decir, ha regresado sobre sus pasos, cambió de opinión. Realmente probablemente no cambió de opinión. Finalmente estamos viendo las imágenes de cuando dio esas declaraciones afirmando que Teherán cumpliría, depende de las interpretaciones que se daba, pero que estaba comprendiendo lo que era Ginebra 1, el documento que se acordó en 2012, y que iban a Ginebra 2 a tratar de resolverlo. Es decir, lo que significa que el secretario general de Naciones Unidas durante el día haya cambiado de opinión. ¿A qué oposición, Jorge Luis, está cediendo Ban Ki-moon al cambiar una opinión de este tipo? Está cediendo una oposición, digamos, muy fragmentada, una oposición que ni tan siquiera se logra poner de acuerdo hacia adentro ellos mismos de quién va a ser su liderazgo político,
una oposición, en este caso estaríamos hablando de la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria, la conocida como CNFROS, que indistintamente algunos medios le hablan como la Coalición Nacional Siria, una coalición que, con muchas ambiciones, una coalición que el sábado, por ejemplo, tuvo que realizar una reunión, después de tantas reuniones que habían pospuesto, para ver si participarían o no en esta cumbre. Se suponía que debían estar presentes 120 delegados y ni tan siquiera pudieron alcanzar el quórum de 80 delegados, o sea, dos tercios de delegados debían haber participado, lo que serían 80 delegados los que debían estar en esa cumbre o en ese encuentro. Solamente estuvieron 75 miembros, donde se discutiría, digamos, la participación de esta coalición en las negociaciones. Finalmente se aprobó que participarían en esta cumbre, en esta conferencia de paz que se va a realizar en Suiza, pero luego empezaron a poner las condiciones, o sea, se retractaron de su posición, alegaron que si Irán participaba, cuando se supo, claro, cuando se supo Ban Ki-moon anunciando que Irán participaría, ellos volvieron sobre sus pasos y dijeron que no participarían si Irán acudía a esta conferencia de paz, y le pusieron determinadas condiciones a Irán. ¿Y por qué no quieren ellos que participe Irán? Bueno, realmente no quieren, yo dudo incluso que ellos quieran de alguna manera que esta conferencia se dé. Esa es mi interpretación personal. El problema no está en que si Irán participa o no. El problema está en que ellos están haciendo todo lo posible para boicotear que esta conferencia se dé, porque realmente ellos no van con una posición favorable a negociar. El gobierno sirio de Bashar al-Assad tiene mucho que ganar en esta, digamos, en esta reunión. Yo considero que quizás lo que están apostando a que se den en el terreno algunas condiciones más favorables desde el punto de vista militar, lo cual no ha sucedido hasta el momento, porque las tropas leales a Bashar al-Assad han venido ganando, digamos, la guerra en distintos frentes, también porque la oposición está muy fragmentada. La oposición se encuentra en estos momentos en dos frentes de guerra. Se encuentra en una guerra contra las tropas de Bashar al-Assad, pero también se encuentra en guerra con otros grupos islámicos, terroristas, extremistas, sobre todo en el norte de Siria, que, o sea, hay desaveniencia en esos grupos armados, y entonces estamos hablando de dos frentes que de alguna manera han debilitado a esta oposición. El Ejército Libre Sirio, que digamos el brazo armado más reconocido de esta coalición, prácticamente ya no existe. Todas las, digamos, las bandas paramilitares que lo conformaban se han venido desintegrando. Era el Ejército Libre Sirio en el que estaban, digamos, determinados actores, habían determinados militares que habían desertado de la fila del Ejército Árabe Sirio. Ya eso ni tan siquiera existe. Entonces nos encontramos hasta una posición muy fragmentada, llena también de mercenarios, porque hay que reconocer que las grandes victorias que pudieron haber tenido estos grupos fue gracias a ese apoyo de mercenarios, gracias a la cantidad de dinero que le estaban dando y a la ayuda no letal que, así le dice Estados Unidos y Gran Bretaña, que en su momento le estaban dando estos grupos, y financiamiento a Arabia Saudita, a Qatar en su momento. Arabia Saudita y Qatar estarán en Ginebra. Sí, estarán en Ginebra. Sin embargo, Irán no. Ya hay un desequilibrio de antemano. Ya hay un desequilibrio de antemano que pone en peligro. Si antes yo tenía mis dudas sobre lo que sería el desenlace de esa reunión, ya ahora mismo estoy en duda si realmente la conferencia se realizaría. Ya, para tener más información, me dicen que tenemos en línea telefónica a Orwa Mahmoud, que es el corresponsal de la agencia siria Sana aquí en La Habana. Buenas tardes, Oro, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Cristina. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en la mesa, y teniendo en cuenta las últimas noticias, Oro, sobre la retirada de Irán, o no la retirada, la retirada de la invitación a que Irán participe en Ginebra 2, en medio de este contexto donde también la oposición sigue tan dividida, ¿cuáles son las expectativas? Tú regresaste hace poco tiempo de Siria. ¿Cuáles son las expectativas que tú percibes entre los ciudadanos y tus compatriotas de tu país con respecto a esta reunión de Ginebra 2? Bueno, buenas noches. Saludos a los invitados. Cristina, antes que empezar, tenemos que saber que antes que empiece la Ginebra 2, Ginebra 2 está poniendo muchas dificultades. Y las últimas que usted estaba hablando sobre la participación de Irán, que es un país fundamental y muy importante para participar en la conferencia, después de la invitación de Ban Ki-moon,
tuvo mucha presión para retirar la invitación. Y eso es una de las dificultades que van a poner y puede impedir que tenga la Ginebra 2 éxito. De todos modos, los sirios esperan que Ginebra 2 sea un inicio de la final de la crisis que sufre Siria hace casi 3 años. Porque lo que vive Siria es una guerra muy, muy compleja y necesita muchos esfuerzos serios de todos los países que juegan papel en este conflicto. Y los sirios esperan de Ginebra 2 que puede salir con muchos resultados claros, porque lo que enfrenta ahora Siria es el terrorismo, y los sirios esperan que tenga un plan de trabajo para cegar las fuentes de terrorismo y presionar a los países que apoyan el terrorismo para suspender su apoyo y condenar al terrorismo como tal. Porque el terrorismo que enfrenta Siria por este momento es un terrorismo que amenaza tal a Siria como a todos los países de la región. Entonces los sirios esperan de Ginebra 2, porque nosotros estamos viendo una situación muy difícil, estamos buscando una salida de la crisis que tenemos, pero ahora lo principal es la prioridad de la conferencia. Los sirios quieren que sea la lucha contra el terrorismo. Sí, Orwa, también me interesa conocer tu opinión sobre, porque a raíz de todo esto de Ginebra 2 y toda esta cobertura de las reuniones, del papel de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita y también de Irán, se habla poco, Orwa, del conflicto que sigue viviendo tu país. En Siria sigue habiendo una guerra, se dan reportes también de las dificultades y las consecuencias lógicas que trae una guerra, como por ejemplo la falta de comida, las dificultades económicas que está sufriendo tu país. Coméntame cuál es la situación brevemente del el campo de batalla, sobre todo en los lugares donde sigue habiendo conflicto bélico en Siria. Claro. Por el momento, el ejército sirio en las últimas semanas o los últimos meses está enfrentando a los terroristas en varias zonas del país y está ganando muchos territorios. Y es una de las partes que ellos no quieren que sea la Ginebra 2, porque ahora ellos están en una posición débil. Y en Siria, en los últimos días, están hablando de una tregua en varios lugares, unos de ellos como Alepo, y lo que llama la atención, lo que llama mucho la atención, que entre los grupos armados, entre ellos se están fajando, están en una guerra entre ellos, se están matando porque tienen varias diferentes intereses y no tienen una causa. Están luchando porque hay quien lo paga dinero, están luchando por nombre de otros países. La situación humanitaria en Siria sigue difícil. Las zonas que están ocupadas por los grupos terroristas armados sufren muchas dificultades porque los mismos terroristas destruyen la infraestructura de Siria, atacan a las fábricas de alimentos y los hospitales. Son cosas que hacen la vida muy difícil. Pero hay muchos, están trabajando el ejército con muchas otras organizaciones para hacer llegar ayudas humanitarias a varios lugares. Como ayer el campamento palestino que se llama Al-Yarmouk en Damasco, hubo un acuerdo para hacer llegar ayuda humanitaria a los habitantes del campamento y trasladar los enfermos a varios hospitales de Damasco. Y eso se puede repetir en los días o las semanas siguientes. Eso puede ser un inicio para que la situación humanitaria se mejora. Muchísimas gracias a Orwa Mahmoud, el corresponsal de la agencia SANA aquí en La Habana, un sirio que cuenta, nos está contando la situación de su país. Y independientemente de la situación que él está describiendo, humanitaria, y de la guerra que está viviendo ese país, la popularidad del presidente Bashar al-Assad no se ha visto tan afectada como muchos pudieran pensar. De hecho, los miembros de su gabinete han reiterado durante estos días, a raíz de que Ginebra 12 dice que puede ser, que se va a proponer que Bashar al-Assad ceda el poder, y los sirios han dicho que no va a tener nada que ver con esto, han dicho que Bashar al-Assad puede
postularse a la reelección en su país. Él dio una conferencia, durante una entrevista, él afirmó en qué condiciones él se presentaría para candidatearse como a las elecciones presidenciales en ese país. Veamos. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo el domingo que probablemente busque la reelección en junio. En una entrevista exclusiva con AFP en Damasco, el mandatario sostuvo que la guerra contra los rebeldes será larga, a 3 días de la Conferencia Internacional de Paz que se abrirá el miércoles en Suiza. Si llegado el momento hay un deseo y una opinión pública a favor de mi candidatura, no dudaré un segundo en presentarme a las elecciones. En resumen, podemos decir que hay muchas posibilidades de que presente mi candidatura. Para Assad, la conferencia de Ginebra II tiene que fijarse como prioridad la lucha contra el terrorismo en Siria, en referencia a los insurgentes. Esa sería la decisión, el resultado más importante de la conferencia. Cualquier resultado político que no incluyera la lucha contra el terrorismo carecería de valor. Assad aseguró además que una derrota de su régimen sembraría el caos en toda la región. Huir no es una opción en estas circunstancias. Debo estar en primera línea defendiendo a este país. Ha sido así desde el primer día. Sostuvo también que sus tropas no cometieron ninguna masacre desde el inicio de la guerra en Siria hace 3 años y acusó a los rebeldes de realizar matanzas indiscriminadas de civiles. Este martes, en la Mesa Redonda, cumbre de la CELAC en La Habana. De los antecedentes, la importancia y la organización de la segunda cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en La Habana el 28 y 29 de enero, se hablará este martes en la Mesa Redonda, con la participación de Abelardo Moreno, viceministro de MINREX, y otros funcionarios de la Cancillería. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Ya usted lo sabe, no se pierda la Mesa Redonda de mañana, informaciones sobre la cumbre de la CELAC que se celebrará en La Habana a finales de enero. Volvemos al tema de nuestra mesa, nos va quedando menos tiempo. La pregunta es entonces, después de analizar la situación en Siria, ¿qué es lo que se puede esperar que suceda finalmente en Ginebra II? Jorge Luis, ¿se dará o no se dará? ¿Será realmente una vía para construir ese consenso que se espera? Otra cosa, plantea con confusión, esto no es en Ginebra, es en otra ciudad, en Montreux de Suiza, pero hace referencia a Ginebra 1, que fue la primera reunión en 2012. Sí, lo que pasa es que en esta primera ciudad se dice que habría una especie de encuentro que prepararía la negociación que finalmente se llevaría a cabo en Ginebra. ¿Qué esperas tú de esta Ginebra 2? Bueno, hay que ver si se va a realizar. Hay que ver si Ban Ki-moon va a seguir soportando las presiones de los grupos opositores, soportando la presión. La posición de Rusia es que Irán tiene que estar en esta negociación y que realmente si Irán no está presente estaríamos hablando de una farsa, o sea, de una negociación que no conduciría en ningún sentido. Por tanto, Irán tiene que estar. Hay asuntos muy importantes que también el presidente Bashar al-Assad presentaba que tienen que ver con la negociación y es el tema precisamente del combate al terrorismo y del combate contra estos grupos mercenarios. O sea, un punto esencial que debe salir de Ginebra II, si se logra realizar, es el compromiso de los actores regionales a no seguir apoyando los grupos armados que están que están actuando en el norte de Siria y en otras regiones. Ese compromiso tiene que estar, independientemente de cuál sea el resultado de la negociación, porque puede ser que quizás el resultado es desfavorable para estos actores que han actuado de manera negativa, como se espera si se llega a dar esta conferencia. Estos actores pueden seguir financiando entre bambalinas estos grupos para desestabilizar aún más a Siria. Y lo otro tiene que ver con el tema, el meollo, el pollo del arroz con pollo, que se ha venido malinterpretando desde Ginebra 1 hasta acá, que es la permanencia o no de Bashar al-Assad en el poder. A Ginebra 2, a Ginebra 2 se va a negociar lo acordado en Ginebra 1. Una negociación en junio de 2012 que establecía 6 puntos básicos, entre ellos los más importantes, de la formación de un gobierno transitorio conformado por sectores de la oposición
y por sectores del gobierno actualmente. Pero en ningún momento se habló de la salida de Bashar al-Assad. Esas son interpretaciones que han venido haciendo las potencias occidentales, Gran Bretaña, Estados Unidos, en su momento a raíz de junio de 2012, y que todavía hoy se sigue haciendo y se saca ese asunto de abajo de la manga para frenar. Pero fíjate, si lo que no importa es el tema de Irán, que el gobierno sirio está diciendo que no va a ir a ceder la presidencia de Bashar al-Assad y nadie dice nada. Vamos a negociar y no hay ningún problema. Sin embargo, a Irán, por no aceptar supuestamente la formación de este gobierno transitorio, le están diciendo que no puede acudir a la reunión. Yo no creo que Irán esté negando esos principios de Ginebra 1. Yo creo que Irán lo que está negando es la interpretación que le han dado a las potencias occidentales de que de esa reunión de Ginebra 2 saldría un gobierno de transición en el que Bashar al-Assad no estaría. En cualquier caso, el gobierno sirio ha dicho que eso no puede estar en eso la discusión. Eso no puede ocurrir. Sin embargo, el gobierno sirio sí está en la reunión y por Irán oponerse entonces no va a estar. Sí va a estar, y además uno de los puntos que se plantea es que la presidencia, o sea, Bashar al-Assad decide no estar en el poder, eso lo va a decidir el pueblo. ¿Con qué? Con las elecciones que se deben llevar a cabo, que también es un punto de Ginebra 1. En algún momento se van a realizar elecciones y ahí el pueblo decidirá si Bashar al-Assad estará o no. Y eso hasta la propia CIA reconoce que Bashar al-Assad ganaría las elecciones entre un 70 y un 75%. Y dicen ellos que esos datos los recolectaron en entrevistas hechas en el terreno sirio. O sea, ellos no consultaron al Consejo Nacional Sirio, no consultaron a ningún grupo opositor desde el exilio, sino a personas que están en el terreno. O sea, que Bashar al-Assad podría estar en el poder incluso hasta 2020. Eso lo dice la propia CIA, y también un ex jefe de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, también alertó que en Siria se podían dar tres escenarios posibles. Uno de ellos es que Bashar al-Assad siga en el poder, otro que se profundice los enfrentamientos entre sunitas y chiitas, y el otro es que se desestabilice la región, se balcanice la región, y lo que implicaría, la conformación de los estados como se decidió en 1916 después de la Primera Guerra Mundial. O sea, cualquiera de esos escenarios, estos dos, por la salida de Bashar al-Assad, es muy peligroso, y este funcionario de la CIA reconoce que lo mejor que puede pasar en Siria y en la región es que Bashar al-Assad siga en el poder. Por lo menos es la seguridad de que pueda haber más estabilidad en ese país como había antes de esta guerra construida en ese país. Muchas gracias, Jorge Luis. Sigue habiendo mucha incertidumbre, es una noticia de la que no podemos dar conclusiones ni prever con seguridad casi nada, porque todavía ni siquiera se sabe si esa reunión se dará. Desgraciadamente era el camino por el que estaban apostando las potencias que están participando en el intento por construir un consenso de paz en ese país. Sin embargo, todavía está por verse si finalmente se da o no. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en La Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. El presidente estadounidense Barack Obama, después de analizarlo durante varios meses por las denuncias internacionales contra el programa de espionaje que lleva a cabo su gobierno, en el que, según las revelaciones de Edward Snowden, básicamente está espiando a todo el mundo, amigos y enemigos, jefes de Estado y personas naturales, cualquier persona prácticamente puede ser espiado por Estados Unidos porque tiene las potencialidades tecnológicas, pero también porque tienen los programas del gobierno para hacerlo. No obstante, Barack Obama ha tenido que salir al paso y dar una explicación. Que uno se crea o no, la explicación está en función también de la información que tenga sobre el contexto que está viviendo ese país. El punto es que el presidente ha salido a decir que no espiará más a sus aliados. Hay que ver si a los otros los seguirá espiando. Sobre eso no habló demasiado. De eso estaremos hablando en el segundo momento de nuestra mesa. Pero ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí, que tiene su enfoque sobre este tema. Buenas noches. Efectivamente, estamos en la esquina y como ven, vamos a seguir hablando hoy. Le hemos dado seguimiento durante estos meses, Obama y el espionaje. Por fin se dio el esperado discurso al pueblo americano
sobre el espionaje de la NSA a los ciudadanos americanos y en el mundo por parte del presidente Obama. Les propongo descomponer algunas frases de este discurso, irlas analizando y después algunas de las reacciones más interesantes, porque han sido muchísimas las que ha provocado este discurso del viernes pasado. Veamos esta primera frase del discurso de Obama. Dijo Obama: a partir de ahora, la NSA deberá pedir autorización legal para consultar las bases de datos de las grandes compañías, a esta se refiere. ¿Qué nos lleva esta frase a preguntarnos? Bueno, ¿a quién tiene que pedir la autorización la Agencia Nacional de Seguridad? Bueno, pues nada más y nada menos que a las cortes secretas, cortes legales secretas, donde nadie sabe qué se le pide a la corte, nadie sabe cómo delibera esa corte y nadie sabe en base a qué y qué falla esa corte. Por tanto, no va a ser nada transparente lo que se pida a esa corte. Y lo otro es, ustedes recuerdan lo que aquí les explicamos, que todas las grandes compañías, Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, etcétera, cobraban por ofertarle a la NSA escuchar su teléfono, leer su correo, etcétera. ¿Cuánto cobraban? ¿Cómo cobraban? Bueno, es un gran negociado lo que había. Así que habrá que ver si van a renunciar a ese negociado y ya saben que es a corte secreta. Veamos otra frase del discurso de Obama. La NSA no espía el contenido de las llamadas telefónicas o los nombres de las personas que las hacen, sino los destinos y los tiempos de duración. Esto es sencillamente increíble. O sea, usted le interesa a la NSA, usted quiere ser espiado por el gobierno de Estados Unidos, le intervienen el correo electrónico, el teléfono, etcétera, y dice que no oyen lo que usted habla, que solamente, cito, como es que dice, solamente los nombres, sino no solamente los destinos y los tiempos de duración. Increíble que usted sea una persona de interés y que nada más que vean el tiempo de duración y el destino, y que nadie escuche ni lea lo que usted habla, y su correo está intervenido, su teléfono está intervenido, pero no lo oyen. Óigame, esto está pero difícil. Como decía aquella vieja canción de mi época, mentira, ¿quién te lo va a creer? Vamos a ver otra frase del discurso de Obama. A menos que exista un motivo de seguridad nacional, no se monitorearán las comunicaciones de los jefes de Estado y de gobierno aliados. Pero continuaremos recabando información sobre las intenciones de los gobiernos en todo el mundo, de la misma manera que los servicios de inteligencia de todas las demás naciones lo hacen. La clave está aquí, vean el primer párrafo, cuando dice, se puso entre comillas, lo pusimos nosotros, motivo de seguridad nacional. A menos que exista un motivo de seguridad nacional. Esa es la clave. ¿Qué cosa es para Estados Unidos un motivo de seguridad nacional en este planeta? Cualquier cosa. Por ejemplo, derrocar el gobierno de Irán en el 53, motivo de seguridad nacional. Derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala, después un motivo de seguridad nacional. Organizar la invasión de Playa Girón, un motivo de seguridad nacional. Derrocar a Salvador Allende, un motivo de seguridad nacional. Invadir Granada, un motivo de seguridad nacional. La pregunta que vale hacerse y que nadie hace nunca es cómo cualquiera de estos ejemplos que le puse, que son motivos de seguridad nacional, lo han sido públicamente. ¿Cómo cualquiera de estas situaciones afectaba la seguridad interna dentro de Estados Unidos a los ciudadanos americanos y cómo afectaba en algo a cualquier americano dentro de los Estados Unidos? Esa es la pregunta que nadie se hace, pero que valdría la pena hacerse, porque mientras siga diciendo es un motivo de seguridad nacional, bueno, pues Estados Unidos hace y deshace en el mundo por motivos de seguridad nacional. No hay problema. Así que a los jefes de Estado que ellos les interese, lo van a seguir escuchando, monitoreando y grabando. Veamos esta otra frase. Doy un plazo hasta el 28 de marzo a la comunidad de inteligencia fiscal general para proponer un nuevo sistema de almacenamiento de la información recopilada. ¿Qué quiere decir esto? Se sigue recopilando información, se sigue almacenando y lo que van a hacer es reordenar. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la estación Global Crossing de Terramark en Miami, donde se graba todas las comunicaciones que salen de América Latina? Ahí está. Aquí llega, por el cable submarino, todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas, llamadas de celulares, SMS de celulares que salen de América Latina. Ahí llegan y ahí la NSA tiene un puesto de control donde graba todo lo que le interesa que venga de América Latina. ¿Eso va a dejar de funcionar? De ninguna manera. Y recuerdan, dada la cantidad, este es el supercentro de datos secretos que están haciendo en Utah. Este es el que funciona en los famosos yottabytes. Como van, tienen tanta información ya que graban en todo el mundo, espían tanto, que han tenido que crear una nueva categoría que es los yottabytes,
que equivale a 15 ceros. Un yotabyte son 1 y 15 ceros de gigabyte, para los que dominan estos términos. En ese centro de Utah, lo que se almacena, la unidad de medida, son los yotabytes. Es súper secreta. ¿La van a cerrar después que han gastado no sé cuántos millones en hacerla? No. ¿Van a seguir almacenando? Sí. ¿En yotabytes? Sí. Por tanto, nada de esto se toca, sigue intacto. Pero quizás algunas de las reacciones al discurso de Obama nos explican por dónde van los tiros. Vamos a empezar a ver algunas de las reacciones. Vamos a ver la primera que tenemos para ustedes. Este es John Boehner, que es el presidente republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría republicana en la Cámara. Miren lo que dijo. Mientras consideramos cualquier reforma, nuestra máxima prioridad es mantener a los americanos seguros. Vuelve el tema. Y a salvo, vuelve el tema. Cuando hay vidas en juego, el presidente no debe permitir que la política nuble su juicio. Hay que ver cómo espiando a Petrobras en Brasil, por ejemplo, cómo grabando las conversaciones de Angela Merkel en Alemania, cómo eso podía poner vidas americanas en juego. ¿Alguien puede explicar qué tiene que ver eso con poner vidas americanas en juego? Pero bueno, se usa el sacrosanto tema de americanos en peligro, etcétera, y el presidente, como es el rival político, no se le puede nublar el juicio por razones de política. Yo creo que es al revés, que esta frase refleja cómo este tema se usa para hacer política de ambas partes. Vamos a ver otra reacción al discurso de Obama. Este es un comunicado conjunto que sacaron Mike Rogers, republicano, y Dianne Feinstein. Uno es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara y la otra es del Senado. Los dos firmaron lo mismo para dar una idea que son los dos partidos muy parecidos, aquellos que no se convencen todavía. Dicen, nosotros hemos revisado cuidadosamente este programa y hemos encontrado que es legal y efectivo. Y también hemos legislado para proveer al mismo de salvaguardias adicionales, manteniendo la información donde es más segura y efectiva. Más claro ni el agua. Mucha información, seguimos grabando, lo que tenemos que tener la información, como decía la frase decía, donde es más segura y efectiva, allá en el centro de Utah, bien lejos, bien segura y bien efectiva, y no dejamos de espiar. Vamos a ver otra reacción al discurso de Obama. Esta es la diputada brasilera que preside la comisión creada en el Parlamento de Brasil para investigar el espionaje de Estados Unidos, la diputada Vanessa Graciotin, dice, además de las palabras de un presidente americano, el mundo entero quiere acciones concretas de respeto a la soberanía de las naciones. Algo muy parecido dijo un asesor de Angela Merkel también con relación a los ciudadanos de otros países, porque a ellos les preocupa mucho siempre que el americano no se siente espiado, pero ¿y el resto del mundo qué? Y vamos a ver otra reacción. Esta es la Fundación de la Frontera Electrónica. Miren lo que dice la vocero de esta fundación. Otras reformas necesarias serían requerir una revisión judicial de las normas de seguridad nacional. Y ahora viene lo más importante. Y asegurar que nuestras herramientas digitales estén bien encriptadas y seguras. Pero el presidente no habló de eso. ¿Qué están pidiendo desde la derecha? Más seguridad, encriptar más cosas, enmascarar más cosas, hacer más seguridad para que no puedan saber lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que vamos a seguir haciendo cosas, pero lo que hay es que encriptarlo bien todo para que no se sepa. Y ahora creo que vamos a ver la última de las reacciones que tenemos. Mírenla aquí. Este, por supuesto, es el director nacional de inteligencia de los Estados Unidos, de toda la comunidad de inteligencia, de la CIA, el FBI, la NSA. Dijo él, como profesionales de la inteligencia, históricamente hemos preferido evitar la exposición pública, claro, pero para construir y mantener la confianza de nuestros aliados y del pueblo americano, debemos apoyar el llamado del presidente a la transparencia. No queda duda, preferimos evitar la exposición pública, no queremos que se sepa lo que hacemos, pero nos han revelado muchas de estas cosas, nos ha creado problemas con los aliados, nos ha creado problemas con Alemania, nos ha creado problemas con Brasil, nos crea problemas dentro de Estados Unidos, debilita todo este sistema, se sabe lo que hacemos y por tanto no nos queda más remedio que aceptar lo que dice el presidente. ¿Quiere decir esto que no van a seguir haciéndolo? Claro que lo van a seguir haciendo, eso está bien claro. Entonces, hasta aquí, algo de lo que dijo el presidente sobre el espionaje de la NSA, algunas de las reacciones que ha provocado son muchas más este discurso. Y, de entrada, aquí está más claro que el cielo azul, que la existencia de la luna y que los planetas. ¿Van a seguir grabando? Sí, correos electrónicos, llamadas telefónicas, llamadas de celulares, SMS, todo lo van a seguir grabando. ¿Van a seguir almacenándolo? Sí. ¿Dónde? Donde mismo lo hacían. ¿Qué van a hacer? Protegerlo, encriptarlo y que una corte, que es secreta, autorice lo que se pide en secreto, se autorice en secreto y se va a seguir haciendo en secreto. En fin, que como dice otra vieja canción
de mi época. Al parecer, la vida sigue igual. Termino y regreso a la mesa. Este miércoles y jueves, la política tributaria en la Mesa Redonda. ¿Cómo se comportó el pago de los tributos en el país en el 2013? ¿Qué tributos están vigentes en el 2014? ¿Qué orientaciones y sugerencias dan a los contribuyentes? A estas preguntas responderán directivos del Ministerio de Finanzas y Precios y la Oficina Nacional de Administración Tributaria en las Mesas Redondas del próximo miércoles y jueves. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos. Bueno, es cierto todo lo que ha dicho Obama en el discurso que dio sobre este tema del programa de espionaje. Si no lo es, más allá del enfoque que nos traía el periodista Reinaldo Taladrid, ¿por qué entonces da explicaciones sobre el tema? ¿Qué están haciendo para evitar que surjan nuevos Edward Snowden? Porque él no fue una excepción. Recordemos que ya Bradley Manning había sido otro de los que traicionó a sus jefes para confiar y para ofrecerle su ayuda y su servicio público al pueblo norteamericano y del mundo. Bueno, son preguntas que quedan sobre la mesa. Le doy las gracias por estar aquí al máster ingeniero Carlos del Porto, quien es profesor auxiliar de la CUJA y un especialista en estos temas de tecnología. Gracias por estar aquí. Antes de empezar con la primera pregunta y la opinión sobre este tema del máster, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Obama en ese discurso. Ni a países aliados ni a personas que nos suponen una amenaza. El presidente Barack Obama anunció el viernes que restringirá, pero mantendrá la vigilancia de las comunicaciones que realiza la Agencia Nacional de Seguridad. Lo principal es que la gente de todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, debe saber que Estados Unidos no espía a la gente común que no supone una amenaza para nuestra seguridad nacional, que tomamos en cuenta sus preocupaciones sobre su privacidad. Dada la atención comprensible que esta cuestión ha recibido, he dejado claro a la comunidad de inteligencia que a menos que haya un propósito de seguridad nacional convincente, no vamos a monitorear a las comunicaciones de los jefes de Estado y de gobierno de nuestros amigos y aliados más cercanos. Sin embargo, también advirtió que continuarán recolectando información sobre las intenciones de los gobiernos alrededor del mundo, actividad que realizan todos los países. El centro de los cambios es el compromiso de poner fin a la recolección de metadatos telefónicos, detallando la duración y el destino de llamadas, aunque no su contenido. Estos programas de vigilancia fueron puestos en marcha tras los atentados del 11 de septiembre. El exanalista de inteligencia Edward Snowden dejó al descubierto el sistema estadounidense, uno de los mayores escándalos internacionales del pasado año. De todas maneras, yo no tengo mucha confianza en lo que han dicho muchos medios. Obama ha modificado su programa de espionaje. Si uno escucha lo que ha dicho Obama, realmente no hay por qué tener tanta expectativa. Lo ha dicho muy claramente, no espiaremos a los líderes de nuestros países aliados. Se acabó. A lo mejor a los que no son aliados lo sigue espiando, él no lo ha dicho, no lo ha especificado. ¿Cuál es su opinión? Mira, Cristina, yo pienso que debido a esas grandes corrientes de información que todos los días nos inundan, se pierde la memoria histórica. Yo pienso que la memoria histórica es algo importante que debemos conservar y debemos ir más allá de la noticia, de la cotidianidad. Yo otras veces he dicho aquí en este espacio que en el año 75 el entonces presidente o director general de la NSA, el teniente general Liu, dijo
en el comité PAI, que estaba analizando todo lo relacionado con el escándalo Watergate, que ellos estaban haciendo esto mismo. Estamos hablando del año 1975. Cuando dijo que analizaban al entorno exterior, en el Senado, en un comité senatorial, prácticamente no ocurrió nada. Sin embargo, cuando esa declaración planteó que en el entorno de sus investigaciones a veces se escuchaba las conversaciones de algún ciudadano norteamericano, se provocó una gran algarabía en el Senado porque se estaba espiando al norteamericano. Claro, no había las tecnologías que hoy en día, pero estamos hablando del 75. Es decir, la NSA por su génesis, la NSA por su código genético, es una agencia de inteligencia y lo va a seguir haciendo. En mi criterio personal, Obama es un gran encantador de serpientes. Es una especie de flautista de Hamelin moderno. Recuerda que cuando él estaba en la campaña electoral, incluso en sus primeros tiempos, se hablaba de que iba a haber grandes cambios. Bueno, su campaña se basó en eso, en el Yes We Can. En mi criterio personal es un ejemplar más del gatopardismo, de cambiarlo todo para no cambiar nada. Y en este caso yo pienso que va a ocurrir. Es decir, Obama está planteando, primero hay que conceptualizar, ¿qué cosa es seguridad nacional? Y habría que formalizar qué cosa es la seguridad nacional, porque Taladriz ponía en el ejemplo varios ejemplos donde a partir de la amenaza a la seguridad nacional o a la vida de ciudadanos norteamericanos, los Estados Unidos han ocupado países, bombardeado países. O sea, además de conceptualizar eso, en su intervención él decía que lo que se iba a hacer era la independencia de proteger a la ciudadanía. Pero es que él estaba espiando a la primera ministra del Brasil, al presidente brasileño Dilma Rousseff, estaba espiando a Angela Merkel, estaba espiando al entonces presidente mexicano Calderón. O sea, se consideraba en algún momento que estos presidentes que son muy cercanos a la política norteamericana, el primer ministro sueco, a Peña Nieto incluso, el actual presidente de México, son personas que podían estar conspirando o podían amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo pienso que hay que empezar el análisis por ahí. Y esto nos deja, en mi criterio personal, en una situación de que la Agencia de Seguridad Nacional va a seguir buscando información, pero no es por un problema de terrorismo. Es por un problema de buscar protagonismo, de mantener determinado nivel de hegemonía por este complejo cibermilitar industrial que ya tiene vida propia, amén de Obama. Y eso es lo que yo creo que se está manejando. Y es interesante porque el hecho de que usted ha afirmado, independientemente de Obama, porque él daba declaraciones a una televisora oficial alemana diciendo que mientras él fuera presidente, y lo aclaró, y válida la aclaración, mientras él fuera presidente, la canciller Angela Merkel no se tenía que preocupar, que nadie la iba a espiar. Él lo aclara porque él no puede comprometer la política de su país más allá de su presidencia, si es que acaso tiene algún poder sobre la que actualmente se está llevando a cabo. El punto es que hay quien piensa, Porto, que el hecho de que Obama haya salido al paso a explicar esto es porque, ¿por qué Obama tiene que explicarlo? Ha triunfado de alguna manera Snowden al Obama salir al paso de este tema. Snowden y Manning, que no sé si es Bradley o Chelsea, porque está su entorno Chelsea, por ahí. Chelsea. Yo no quisiera referir mucho a esto porque yo por lo menos no tengo mucha claridad al respecto. Lo que sí está claro es que la posición política de los Estados Unidos se ha debilitado. Es decir, se ha debilitado sobre todo con sus aliados. Hay un discurso del comandante jefe en los años 90, que el comandante jefe decía, hablando de este problema del espionaje, porque los Estados Unidos hablaban de que los estaban espiando, y dijo, ¿de quién habla de espionaje? ¿Quién tiene satélites que son capaces de ver un gato en cualquier azotea? Y eso lo dijo Fidel hace más de 20 años. Es decir, esto siempre ha estado. ¿Qué ocurre? El escándalo ha sido de forma tal, tan manifiesto, que no hay forma de justificarlo. Es decir, ¿cómo se puede justificar que uno de los aliados más cercanos al gobierno norteamericano, que es la señora Merkel, se ve espiada? Su teléfono personal. Es decir, eso no tiene ninguna justificación. Por eso es que se han pasado 7 meses, esto está en junio, estamos en el mes de enero, 7 meses para de alguna forma recomponer algo que al final, como bien se dice en ese material que se ha visto, no se ha visto completo, pero bueno, esa es la idea fundamental, no se ha hecho nada. Es decir, se va a justificar por una corte, que no se sabe quién es esta corte, que está claro que también forma parte del establishment norteamericano, y por lo tanto la clave está en que la situación de los Estados Unidos se va debilitando, cada vez más, no estamos en el año 89, 90, 91, habrá que recordar a Fukuyama. Dicen que Fukuyama, donde dije Diego, digo Diego ahora, porque ya el famoso fin de la historia no es así. Y es un mundo multipolar. Si ya los Estados Unidos no pueden prevalecer como lo hacían a principios de los 90. Hay datos que normalmente esa gran prensa no publica mucho. Es decir, ya la tercera, se sabe que la segunda economía es China, y por el paso que va, en los próximos 5 o 6 años se convertirá en la primera economía. Pero la tercera economía del mundo es la India.
y de eso tampoco se habla mucho. La sexta economía del mundo es Brasil, es Rusia, la séptima es Brasil. Es decir, ese grupo de países BRIC van tomando cada vez más peso específico. El grupo de los 7, que después fue de los 8, ya prácticamente no se habla. Ese grupo es el grupo de los 20. Pero en este mundo, que es muy difícil, que eso fue a mí, Fidel lo dijo un día, hay que estar realmente loco para tratar de creer que se puede controlar este mundo. O sea, no puede dar una respuesta, y la única forma que existe, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, es tratar de presentarse como un reformador y como que vamos a tomar medidas. Recuerda que Obama es el portador de una doctrina de su padrino político, que es Zbigniew Brzezinski, que es la doctrina del smart power o el soft power, que eso parte de sus características. Es decir, es un gran orador, es una persona muy inteligente, es una persona que tiene gancho, por eso yo me gusta esa frase de que es un encantador de serpientes, y busca eso, aunque por debajo de la mesa siga dando apretones de mazo y pisotones, pero eso no se ve. ¿Cuáles son? Hay reacciones, ¿no?, sobre este tema, y tienen que ver con que ellos están tomando medidas para evitar que figuras como Edward Snowden, que al final era un trabajador de la NSA que se percató, se tuvo toda esa información y decidió publicarla. Ellos han decidido sustituir parte de ese trabajo por máquinas. ¿Qué nivel de efectividad tiene eso? Primero que hay un elemento importante, es decir, los norteamericanos, por su concepción, problema filosófico, ¿no?, son muy pragmáticos y subliman la tecnología. Y la tecnología, como todo en la vida, tiene un límite. Y es que tú no puedes, en el caso de la inteligencia, desperdiciar el elemento de la inteligencia humana. Es decir, el equipamiento te facilita mucho determinadas cosas. Sin embargo, la inteligencia humana, y vamos a hablar en términos más claros, la picardía, te puede echar por tierra todo lo que tú tengas. Porque basta que yo cambie una palabra, que cambie un concepto, y la máquina no es capaz. La máquina siempre va a responder a lo que se programó, o en última instancia a la concepción o al sistema de conocimiento que tiene su programador, para no entrar en términos más complejos de inteligencia artificial. Pero es que ese sistema de conocimiento o esa concepción del mundo depende de una persona a la otra. La concepción del mundo, el sistema de conocimiento que tienes tú es diferente al mío, aunque muchas cosas coincidamos. Por lo tanto, la inteligencia humana nunca se puede desperdiciar. Y esta es una de las fallas que ha habido en todo el sistema de inteligencia de los Estados Unidos a partir del 2001. Porque recordemos, todo esto es para proteger a la sociedad norteamericana del terrorismo, ¿no?, según se plantea. Sin embargo, en el año 95 estalló el famoso edificio federal de Oklahoma. Al principio se habló, por supuesto, de musulmanes y terroristas árabes, y era un extremista de derecha norteamericano. En el 2001 no pudieron ser capaces de predecir aquello. Claro, Héctor Pesquera, que era el director del FBI en aquel momento en Miami, estaba muy preocupado en combatir a los 5 héroes cubanos y no de perseguir a los, entre comillas, pilotos de aviación que estaban practicando en la Florida. Pero hace unos meses tuvimos un atentado terrorista en el maratón de Boston. Y tuvimos también una masacre en la escuela de Sandy Hook. Y eso después... producida por los factores internos de esa sociedad. Y cuando después se profundiza, resulta que esos estudiantes o esos muchachos lo decían en su cuenta personal de Facebook, en Twitter lo comentaban. Entonces, ¿para qué la NSA tiene esos grandes centros de datos? Recopila toda la información, hace todos esos casos, si no es capaz de detectar que hay un muchacho que quiere matar a 16 niños en una escuela. O el estudiante universitario surcoreano, que en el 2007 también provocó otra masacre. Entonces, ¿usted cree que igual no es eficaz? En cualquier caso, o no está cumpliendo los objetivos que dicen que tiene. Exactamente. Mira, aquí recuerda que estamos hablando de sistemas de inteligencia que no todo se dice. Hay un componente muy importante que es el componente económico, y ellos están, en mi criterio personal, fundamentalmente trabajando en ese sentido. Eso viene del sistema Echelon atrás y tratando de que su preponderancia económica se mantenga, que ya es prácticamente imposible, por lo que te decía. Pero se demuestra fehacientemente que si lo que están buscando es controlar los hechos terroristas dentro del territorio, por lo menos con esa inmensa cantidad de tecnología no lo han logrado. Porque todos los días hay un escándalo, hay una masacre en una escuela y al final todo estaba publicado previamente en Twitter o en Facebook en el perfil de esos asesinos en serie. Sin embargo, estamos preocupados por lo que dice el teléfono celular de la canciller alemana Angela Merkel. ¿Cree lo mismo que afirmaba Taladri? ¿Todo sigue igual, independientemente de las palabras de Obama? Yo pienso que todo sigue igual, pero en vez de la espiral ascendente, en una espiral descendente. Es decir, sigue igual, pero cada vez a los Estados Unidos se le va a hacer mucho más difícil controlar este mundo incontrolable. Porque además por ese camino no se va a poder controlar. Si por el camino de la amenaza, por el camino de la fuerza, por el camino de la imposición, no es posible. Y lo demuestran los hechos.
Vamos al mapa mundo y qué está pasando en Afganistán, qué está pasando en Irak, qué está pasando en Libia, por donde quiera que pasan, lo que dejan es un desastre. La misma Europa está que no es capaz de sostenerse y los datos económicos lo manifiestan. Entonces, en este mundo, si lo que queremos es mantener la concordia, la paz, la estabilidad, ese no es el camino. O construirla. O construir. Porque en cualquier caso, en el momento anterior hablábamos de cómo la guerra persiste en esa parte del mundo en la que tanta participación también han tenido ellos. Y ahí sí, todo el aparataje de la NSA no les ha resuelto el problema. Claro. Recordemos también que muchos de esos aliados, en el caso de Siria, son provenientes de la rama de Al-Qaeda, que está muy casada con la Casa de Saud, que también tiene vínculos muy fuertes, sobre todo con la anterior administración de Bush. Bueno, ambos especialistas, tanto Reinaldo Taladrí y Carlos del Porto, opinan que, independientemente de las palabras del presidente, el programa de espionaje sigue igual. De todas maneras, él no afirmó, como decía la metáfora que usaba el encantador de serpientes, él no afirmó que efectivamente iban a dejar de espiar. Es lo que tranquilizó a los amigos cercanos para no tener ningún problema y les dijo, mientras yo esté, esos amigos, Angela Merkel, los más cercanos, porque no hablo, por ejemplo, de los de América Latina, no van a ser espiados. Muchísimas gracias al máster ingeniero Carlos del Porto, especialista en estos temas. Nosotros nos despedimos con las imágenes del día que hoy tienen que ver con los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, que se celebrarán a principios de febrero. Ya está todo listo y ya ese bellísimo paisaje de nieve está listo para la celebración de estos juegos. Usted, muchísimas gracias, gracias por vernos. Regrese mañana a la CELAC, información de primera mano sobre lo que estará sucediendo en La Habana, un momento de encuentro para toda América Latina. Recuerde que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Hasta un próximo encuentro, que tenga buenas noches.